¡Hey! Muy buenas a todos, gente. Aquí Janin Pegasus en un nuevo gameplay. Y hoy estamos jugando al WoW. Y bueno, hoy voy a hacer la siguiente arma artefacto, que como os dije iba a tenerla. La verdad es que hoy habréis tenido dos vídeos del WoW, este es el segundo. Estoy consiguiendo las armas artefacto de mi propia clase favorita, el brujo. Tengo 2000 recursos de sede, la verdad. Tengo 3 diablillos y demás. Calidus está listo para servir. Y vamos, habla con Calidus para elegir por tu artefacto final. Calidus esperará aquí. Temología. Seleccionamos. No voy a cambiar de clase. Lista para entregar. ¿Sí? Aceptamos. No. La que me interesa, ¿cuál era? Componentes de ritual. Es fuera, vale. Como es fuera, pues nos piramos de aquí. Ya veis, es una guía básicamente de conseguir las dos armas artefacto que nos quedan. La primera sencilla porque escoges tú la que quieres. El zorro lo tendremos. Os lo puedo asegurar. Ah, no puedo coger esa... De ahí no puedo coger nada. Muy bien. Vale, no estoy en la zona. Tengo que pirarme y coger las cositas. Estamos al 60%, igual hasta subo al 103% con la tontería de las armas artefacto. Me molaría, la verdad. Tengo que entrar aquí dentro. Madre mía, menudo locuelo. Me quería fulminar. Vamos a ver, nos tiramos esto. ¿Dónde está lo de crear piedra de salud? O aquí no tiene esta opción. De crear piedra de salud. Sí, sí la tiene. Lo que pasa es que no la había sacado. Muestra de sangre de venado, vale. Vamos a por la siguiente. Mira, aquí tenemos una misión. La cogeré después, fijo. Y vamos a por la siguiente, que es la última. Es aquí. Pues si no es aquí, es aquí. A narices. Están los dos muy cerca. ¿What? Polvo de sepultura. Te escucho. Anda, primeros auxilios de la legión. Buena suerte.
que es aquí. Ostras, ¿el polvo de sepultura dónde es? Amigo, que estaba fuera. Sepultura. Calidus ha encontrado el lugar perfecto para el ritual. Reúnete con Calidus en la sala tras las cortinas de la puerta violeta. Vale. Tenemos que reunirnos con Calidus por aquí. ¿Calidus? ¡Ah, amigo! Calidus quiere ayudar. ¡Adiós, camarada! ¿Y ahora qué? Un día me liberaré de tus riendas. Espera, tú no eres mi maestro. Vale. Ven al bastión Alma Vil si de verdad crees que puedes liberarme. ¿Qué necesita, mi camarada? Pero si no estás a la altura del desafío, me acompañarás en mi tormento eterno. Calidus sabe dónde está. Calidus puede ayudar. Vamos. A por la última arma artefacto. Mañana, recordad, tendréis directo por la tarde-noche. De World of Warcraft, yendo a las bandas. Mortal, siento que estás cerca. Muévete rápido y ve por el camino. El maestro se ha ido y sus esbirros se atiborran de mi poder. Ven, vindica esta humillación. Que sientan un dolor inimaginable. Vale, busca el cráneo. ¡Un intruso! ¡Debo avisar a los demás! Semilla de corrupción... ¡Buah! Pues que se hace daño él solito. Voy a cambiar a destrucción. Y voy a ir con esta montura. Muy bien. Bien, antes de que vuelva el maestro, mata a mis captores y libérame. Creo que me he pasado, ¿eh? ¿Es que a qué nivel están? Liberamos espíritu. Vale. Mi amigo el infernal, que venga conmigo a ayudarme. Madre mía, se me fue aquí bien la flapa. Descarga del caos, venga, te llevas uno de estos.
le tiro esto. Venga. Venga, venga, venga. Regeneramos vida. Ataca ahí. Ostras, es que yo no tengo lo que necesito. Bien. Tengo, hay un, dos, tres enemigos. Vamos, que se me regenere la última alma, perfecto. Ahí lo llevas. Idiota. ¿De verdad pensabas que no me enteraría de tu ardid infantil para robar mi tesoro? Subestimas a los Nadrezim. En cuanto a ti, calavera traidora, ya me ocuparé más tarde. Wow. Sirviente del fuego infernal, líbrame de este invitado indeseado. Ahí lo llevas. Y mi combinación de ataques bestiales. Vale, barrera cruzada. Tu insistencia será tu muerte. ¡Esbirros, atacad! LOL. Uf, te voy a volver a invocar, amigo. Que estabas en la mierda. Vamos, incineramos. ¿Oyes, mortal? Mefistroth me ha atrapado en el extremo más alejado del valle. Date prisa. Noto que se está preparando para algo importante. Wow, wow, wow. Pero esa...
¿Esa burrada que me ha lanzado? Que no me podía mover de ahí. Ya verás cómo ahora sí voy a poder mover. Vamos a ir invocando a mi guarda apocalíptico. Vale. Esos son los enemigos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Portal demoníaco. Ahí. Círculo demoníaco. Aquí. Regeneración. Otra. Creamos piedra de salud. Ya tengo 500.000 de vida. Y nada, por ellos. En su momento no pude tirarme lo que tendría que haberme podido tirar. ¡Se acabó el juego, mortal! En realidad, hermana, el juego acaba de empezar. Ahí lo llevas. ¿Es que me iba a quedar de brazos cruzados mientras aniquilabas a mis esbirros? Aún se está recargando. El tesoro que intentas conseguir con tanto ahínco se somete a mi voluntad. Yo te maldigo. No pienso rendirme. Voy a desquitar eso. Y esto espero. ¿Cómo me molaría poder regenerarme vida más rápido? Un ritual de invocación. En 5 segundos, vale. Es que tengo por aquí muchos bichos. Tengo que llegar, pues, ahí. Vamos a crear más piedras de salud. Y vamos a ir andando. Porque... si es por ahí... por ahí hay algo.
Hay que conseguir el cráneo. Bien. Si esto no es así, pues habré destrozado un portal a lo pijo. Mira, ahí lo tenemos. Venga. ¿Por qué? Ya sé que no hay un camino disponible, pero por lo menos podría dejarme ponerlo. Es que así saltar, yo no puedo. No me digas que tengo que dar la vuelta. Pues nada, damos la vuelta. Ya podemos volver. Utilicemos el portal. Nada, pues vamos ya por esta zona. LOL. Venga, por pesadines. Me tiro eso. Me tiro piedra de salud. Y nada, solo me tengo que cargar a estos tres y ya estaría libre el paso, ¿no? Vamos a por estos tres. Me he cansado de tus intromisiones. ¡Muere! Intromisiones. ¡Muere! Es que no, no, no me dejan terminar. Ya me he cansado de tus intromisiones. Ah. ¿Murió? Ah, no, tenía que interrumpirle, entonces. Menos mal que contó eso, que si no... Madre mía. Qué manía con tener que poner un portal cada vez. Toma, cráneo del man Ari. Libertad, usar ese objeto. Sentimiento, pero la magia de Mephisto.
terminado mi poder. Salgamos de este lugar antes de que vuelva el señor del terror. No puedo usar ese objeto. Vale. Con demología. O demonología, mejor dicho. Aquí no he puesto nada, entonces, bueno, y aquí tengo un mogollón de cosas. ¡Ostras! Se quedan los que tenía, vale, bien, 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 bien. Esto yo no veo que sea arma artefacto, pero bueno. No me preguntéis por qué. Pero a mí me parece que no es un arma artefacto. Esta, susurros oscuros, es la que tengo para entregar. Me imagino que será por aquí. ¿Cuánto llevamos? 26 minutos. Este por ahora nos ha durado menos que el otro, ¿eh? Vamos a ver. Esto es... por aquí. Y ahora por aquí. Sí, ya sé que tengo que poner puntos. Calidus está listo para servir. Gran pregunta. Pues sí, 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 es arma artefacto. No sé, a mí no se me parece mucho a un arma artefacto. Fatalidad. Vamos a ver si veo más bichos. Mira, ahí hay otro. Toma ya. Este me mola. Este va, de hecho, en el F1. Ta, 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 ta. Mano de Gul'dan. O mano Gul'dan. Toma ya. Es que eso. Y tiras esto, pues bueno. Descarga de sombras. Vale, esto va en el 5, esto va aquí, ¿esto qué es? Vale. Me quedan, a ver, cuando invoco a esto... Pero ahora tiro. Tengo que mirar mejor esto. Que sí, que sé que tengo puntos sin gastar. No hace falta que me des la brasa. Mira, el portal demoníaco. ¿Qué más? El ojo.
que todo lo ve. Ritual de invocación. No tengo un objetivo. A ver si hay algún bicho encarcelado para poder probar mis técnicas. No. Vale. Consumo de tal cal. Vale, es con una mascota. Crear pozo de alma. Aquí. Dominar demonio. Desterrar por aquí. Mano de Gul'dan ya está. Ojo. Piedra de alma. Ya sabía que me quedaba una por ahí. Portal, potenciador demoníaco, resolución inagotable, pues por aquí, transfusión de vida, enlace, tata, y hay cosas pasivas. Pues voy a mirar esto, ya que estamos... Esto. Toma ya. Mira, tenemos otro enemiguito por aquí. A ver. Fatalidad, inflige daño 3 segundos más rápido e invoca a un diablillo salvaje cuando inflige daño. Ahora, llamar a... También invoca dos diablillos salvajes. Fuerza demoníaca atrae a todos tus... El objetivo y luego... Este me ha molado. ¿Cómo que objetivo no vale? Pues nada, no puedo probar esta técnica, ¿verdad? Es lo que me estás diciendo. Mira, el círculo demoníaco ya lo pongo. En el cero. A ver. ¡Ea! Ahí lo llevas. Vale, hay que hacer varios ataques, vale. Mano de fatalidad. Ahora mano de Gul'dan también aplica fatalidad a todos los enemigos a los que alcanza. Cosecha de almas o... No. Muy bien. Piel de demonio. Ahora la absorción de tu parasitar alma se recarga pasivamente. Aumenta tu velocidad de movimiento un 50%, pero también te daña 4% de tu salud máxima cada un segundo. Pacto oscuro. Prefiero el pacto oscuro. Ahí. Invoca mirada oscura durante que lanza láseres oculares a todos los objetivos. Extrae energía de tus demonios y lanza una bola de energía demoníaca, vale. Cada... Creo que ahora lo puedo tener para siempre.
Supuestamente son 12 segundos, pero no me aparece aquí ningún contador. Vale, no, son 12 segundos sí o sí. Vale, pues ya tengo todas las habilidades puestas. Esto lo dejo al 9. Tengo todas las habilidades por aquí. Necesito un objetivo primero. Así que nada, ya tengo todo preparado para las tres especializaciones. Me mola que la calavera ande conmigo. Completa la misión, buscar los archivos. Que cómo va, 18 minutos y la tenemos terminada. Lo que sí, ahora que estoy aquí en un vídeo, pues voy a coger mi próximo lugar de encuentro. Ya que estoy ya casi al 103. Tengo que coger el próximo lugar al que quiero ir. Podría hacer esto, pero no. Voy a esperar a que venga este, porque estos dos van a desaparecer fijo. Y a ver, podemos ir a Balsar, que es un buen lugar, Monte Alto o Torgen. Y voy a ir a Balsar. Tengo que viajar a Dalaran y demás. Ah, básicamente con los dos personajes estoy a muy buen nivel. Y ya que estamos, voy a mirar mi sede del DH. Y voy a ver si tengo más vida que mi... Tengo más experiencia de subida de nivel que el brujo. Porque al brujo le he estado dando cañita. Lo quiero subir yo tranquilamente. El DH lo subiremos en directos y demás. Que igual por cada directo que haga del DH con en las Islas Abru. ¡Hombre! Si aquí lo tengo al 82% para el 103. ¡Épale! Casa subastas, vale. Lo miro en las Islas Abruptas. Pero el brujo lo quiero subir yo tranquilamente, sin directos. Posiblemente haga directos, haga vídeos de, por ejemplo, consiguiendo las armas artefacto de ciertos personajes. Eso sí, pueden ser vídeos muy largos. Ya os aviso de antemano. 300... Oyeta Nordami. Toma, 370. Y 11 horas. Porque tengo muchos, pero que muchos personajillos. Pues nada. ¿Te imaginas que me pongo a cambiar de especialización en vuelo? No puedes. Ya me parecía a mí que eso no se podía. Vamos a mirar lo de aquí porque debo de tener mogollón de cosas por hacer aquí. Uno. Permisiones. El 15%. No. Aquí, mira, tengo tres. Pues mira, envío este. Con este. Con este. Podría enviar. Vale. Somos lo único que se interpone entre la legión y el exterminio. Vale. Los Illidari son imparables. Lo único que se interpone entre la legión y el exterminio. Listo. Tengo que hacer más misiones de mundo y demás para conseguir, pues eso, objetos de, que diga, recursos de sede. Le da la risa, no sé por qué.
No, 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 no. Este lo dejo aquí en las Islas Abruptas para el próximo directo que haga del DHC subiendo. Subiendo eso. Y nada. Lo voy a dejar por aquí. Mira, con este ya tengo casi 1 millón, pero con el otro tengo, pues... ¿Cuánto tengo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto tengo? 492.000. No está mal, no está mal de vida. Claro, es que depende de la especialización, ¿no? Creo que la destrucción es la mejor. Creo que llego a 500.000. Medio millón. Y aflicción, ¿cuánto? Creo que tengo lo mismo, ¿no? No, un pelín menos. 4K, no. 7K menos. O sea, destrucción es la mejor para sobrevivir. Listo. Ya estoy con mi especialización favorita. Y bueno. Lo voy a dejar por aquí. ¿Cuántos minutos quedan? Va, queda un poquito. Así que nada, lo voy a dejar ya por aquí. Que ya llevamos 42 minutos. Así que nada. Espero que este vídeo os haya gustado de consiguiendo otra especialización, otro arma artefacto del brujo. Si queréis que traiga más armas artefacto cuando suba de nivel con ciertos personajes, pues no dudéis en dejar vuestro gran like y comentarios diciendo quiero el arma artefacto de este y me pondré en serio a subir de nivel a ese. Os digo las clases que yo quiero subir a nivel 110 y mejorar. Como sabéis, tengo mi DH, que me da bastante gracia ahora, parece Assassin's Creed. Sarukales, mi brujo, que estos dos van a llegar al 110 en poco tiempo. Mi sacerdotisa es uno de los que quiero subir a nivel 110. Mi pícara también, que es la que más nivel tengo de los de nivel bajo. Mi pícara va a estar a nivel 110 también. Armas artefacto de estos vais a tener. Solomon Kane, mi paladín, también va a tener armas artefacto. Pegasin, este va a ser de otra manera, como os he dicho. Y mi cazadora, que posiblemente la cambie de no muerta a elfa de sangre o orco. Porque no me ha molado. A ver, está bastante bien el personaje y demás. Pero sí, Solomon Kane es uno de los que más me gustaría subir. Y Maresiques y esta. Estos principales son mis personajes favoritos que me he creado. Todos elfos de sangre, como podéis comprobar. Este también es elfo de sangre, pero es un mago. En su tiempo lo subiré. Pero nada, como ya sabéis, ahí tenéis las opciones. Podéis escoger entre el sacerdote, el pícaro o el paladín para decirme cuál queréis que suban antes de nivel. A ver, yo a nivel 90 estoy rápido. Rápido porque me meto en mazmorras mientras hago misiones. Igual en muy poco tiempo estoy ya al 60, posiblemente. Claro, yo me entretengo un pelín porque empiezo a vender cosillas y demás. Y voy mejorando. Y en Draenor ahí sí que voy a tardar. Por lo menos en un día, de 1 a 2 días, tardo en subirlo al 100. Y después ya es tirar pa'lante todo el rato. O sea, conseguir el arma artefacto principal, que sería la del paladín, sería la de... La del curandero, la del healer. Sería la primera que me cogería, después la del tanque. Y por último, la de el... ¿Cómo se llama? El DPS. Y del sacer, pues hombre, primordial la del healer, después las otras dos que son de DPS. El pícaro, primordial la de pirata, básicamente. Y después las otras dos de DPS. No sé cuál más deciros, creo que no me queda ninguna. Eso sí, igual en un futuro tengo un DK. Pero ahora mismo no tengo muchas ganas de subir un DK. Porque no me apasiona. Si me apasionara, pues sí. Pero en este preciso instante, no.
Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado. Si así, no dudéis en dejar vuestro like, un comentario favorito, os agradece y nada. Nos vemos en un próximo vídeo, gente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!